Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo y bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor, o debería decir el vídeo de For Honor después de un año sin dar señales de vida en el canal y después de, yo diría que un año o incluso más sin jugar a For Honor. Lo primero que me acabo de encontrar nada más entrar al juego, ya sabía que habían puesto la expansión de los chinos, pero sabía muy poquito de este nuevo personaje, así que me he comido el trailer que me lo han puesto al principio. Me llama muchísimo, de hecho lo primero que he hecho nada más entrar ha sido venir a Héroes y comprarlo, porque tengo aquí pues mis ahorros de acero de mis tiempos de viciados, pues aquellos tiempos cuando salió el juego en febrero, si mal no recuerdo, que le estuve dando muchísima caña. Febrero y marzo, los dos primeros meses, jugué muchísimo a For Honor y conseguí un montón de acero, básicamente haciendo todas las diarias, todos los eventos que salían participando y eso. Y he visto que me llegaría incluso para desbloquear los cuatro personajes estos, que son de la expansión que no tengo. Ya veré si la compro, depende de las sensaciones que tenga con el juego, a ver en qué estado está en este momento por uno, a ver si me mola o no. Serían 15.000 cada uno, los podría comprar sin problema, pero imagino que me perdería más contenido, porque por ejemplo esto pone misión semanal disponible para los que tengan Marching Fire, que imagino que será el nombre de la expansión. También tengo esto bloqueado, que me pone aquí, obtén la expansión, así que habría cosas que no tendría. No sé si me estoy perdiendo mucho. Nueva manera de jugar For Honor con arcade, lucha solo o en línea, con amigos, misiones, vale, contra NPCs, coge tu equipo, pues no me llama demasiado este contenido. Lo que sí que quiero probar son todos los modos, pero bueno, este personaje me llama muchísimo, vale, ya sabéis que mi prototipo de personaje siempre ha sido un tanque melee, de hecho el que más horas le metí fue el Conquistador. Y ya que va a ser mi primera partida y me van a dar por todos lados, voy a jugar el Conquistador, no este personaje que se llama Vortiger, me parece que se llamaba, aunque la traducción, como siempre, pues eso, Prior Oscuro. Vortiger, Prior Oscuro, vale, no sé si le llamaré Prior Oscuro, Vortiger o Templario, simplemente que es de lo que tiene cara. Sí que he leído que es de la facción de Apolion, que es como un Templario Oscuro, algo así. Y bueno, ya, que estoy hablando muchísimo, vamos a ir a multijugador. Objetivo de hoy. Sé que me van a caer hostias por todos lados, sé que me van a dar palos por todos lados, ¿vale? Así que mi único objetivo es no ser humillado en exceso. Resultados finales de la temporada 8, OMG, yo no sé en qué temporada fue la última que jugué. Victorias de campaña. Esto, hemos quedado segundos, entiendo, ¿no? Ganos a Moreis, 36% de tropas. Hemos quedado segundos, bueno, yo me incluyo, hemos quedado segundos sin haber hecho nada. Ah, vale, pues toma, me dan aquí marcos y cosas. Perfecto, sin haber jugado. Esto es todo un detalle, se agradece, Ubisoft, que por lo menos, pues, bueno, por haberle metido caña en su día. Me dan aquí recompensas. Vamos a ver esto que no ha cambiado, son las misiones. Completa dos partidas en cualquier modo, vale, perfecto, esto me va a venir muy bien. Y ejecuta tres héroes en cualquier modo de juego, también me va a venir muy bien. Vamos a equipar por aquí cositas. Buah, tengo todavía misiones antiguas del año A. 10 ejecuciones en cualquier tipo de partida, me viene bien. Aunque con el Conquistador, bueno, no ejecutaba muchísimo, pero algunas sí que salían. Puntuación de renombre de 600 o más al finalizar una partida, vale. Y aquí vamos a poner otra cosita. Vanguardia, realiza 10 ejecuciones otra vez, 4 ejecuciones en pelea. Creo que va a jugar dominio, revive 5. Yo solía revivir gente, yo creo que sí que solía revivir bastante, pero igual me pongo la de ejecución y así la tengo repetida y me olvido y simplemente tengo que ejecutar. En vale. Asalto, atacantes y defensores. Este es el modo nuevo. Una fortaleza. Gracias, Bocenov. Vamos a omitir. Las puertas con... Ya me enteraré. No lo he jugado nunca, voy a ir a lo que conozco yo, que estará aquí, dominio, 4 vs 4, jugador contra... Como veis estoy super pez, o sea, es que es la primera vez que entro en todo este tiempo. Así que bueno, vamos a jugar aquí, dominio de toda la vida, algo que me suene, han cambiado todo el menú, la interfaz. Madre mía, veo que mi NAT está en verde, cosa que también ha cambiado, porque antiguamente siempre estaba en rojo, aunque me parece que ya no se utilizaba para nada. Veo que hay cosas que no han cambiado, como los errores. De hecho, esto no creo que lo corte, lo voy a dejar. No sé si a vosotros os seguirá dando errores. Espero que no, no sé por qué me ha salido ese error. Quiero jugar. Ahora a lo mejor no puedo jugar nunca. No puedo jugar nunca, a lo mejor. Ahora.
Estoy viendo que Dominio sigue teniendo actividad muy alta. El modo asalto no lo he mirado, que es el nuevo, qué actividad tendrá. Y esta música de fondo así que está sonando, imagino que será por el nuevo personaje también, que es lo último que se ha añadido. Debo de decir que si me toca contra los chinos, seguramente pille más aún, porque si me toca contra los personajes antiguos, pues imagino que aunque no tenga mucha práctica, algo se habrá quedado ahí en la memoria, pero si me toca contra los chinos, no tengo ni idea de cómo va ningún personaje. Así que voy a pillar bastante. Bueno, por lo menos he conseguido unirme a una sesión. Ahora solo queda el siguiente paso, a ver si consigo jugar, por favor. Imagino que me habrá guardado la configuración de botones. Espero que no se me esté escuchando por aquí también. ¿Todo esto ha cambiado? Yo quiero coger mi Conker, pero no lo veo porque me tapan justo el Conker cuando ve muy bien. Este va a ser el vídeo de primera partida pillando por todos lados. De hecho, tenemos un bot. De hecho, tenemos dos bots. Este que se llama Yuga W, que es un bot, y luego otro bot. Muy bien, o sea, tenemos dos bots en el equipo. Qué pocas esperanzas de victoria. Como ya he dicho al principio, insisto, objetivo de la partida, objetivo del vídeo de hoy, no pillar muchísimo, ¿vale? Pillar solo un poco. Vamos a intentar pillar en la medida de lo posible la cantidad estándar. Vale, pues allá vamos. A ver si por lo menos conozco el mapa. Creo recordar que sí. ¡Oh, Dios mío! Tengo esto altísimo. Sí, sí, este mapa lo he jugado. O sea, esto es como volver a un juego después de una vida entera, pero sí, este mapa lo he jugado, por lo menos. Porque sí que me ha salido al principio que aparte del personaje nuevo había un mapa nuevo que se llamaba Puerto, me parece. ¡Y vienen tres aquí! ¡Oh, oh, no, por favor! He dicho que el objetivo de hoy es no ser muy humillado. No me voy a pegar contra tres en mi primera partida. De hecho, lo voy a pasar... ¿Pero por qué? Vale. Buena gente. A ver si me acuerdo cómo se encaraba rápido. ¡Oh! Por lo menos me acuerdo de hacer un parry. ¡No! Y me sé cómo... Voy a caer aquí ya. Muchachos, esto es lo que he durado en mi primera partida. ¿Cómo? Aquí se cambió el target. A ver si podemos hacer algo. ¡Oh, que me intenta tirar! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Salvamos ahí! Esto para mí ya está siendo... Sí que es un ridículo espantoso esto, ¿vale? Para la gente que lleve mucho tiempo jugando. Pero de verdad os digo que para mí aguantar estos segundos con vida ya lo considero todo un prodigio. Madre mía, me están para aquí. Sí, sí, estoy muertísimo. Yugo, counter al rompeguardia. A ver si podemos encontrar algún 1 versus 1 para acordarme de las cosas. No... Me salen poquitas cosas intuitivas. Me ha salido ahí un parry, la venganza he tardado mil en tirarla. Bueno, de momento seguimos la trama original de la película, todo como me lo esperaba. Chicos, espero que no os esté molestando demasiado el tema de la habitación, ¿vale? Estoy... Me he mudado también y... Tengo que ver cómo puedo insonorizar un poco la habitación porque me parece que hace muchísimo eco. Yo sé que no he metido demasiados muebles y hay mucha pared vacía y rebota un montón la voz. Vale, me viene uno. No, me viene uno por delante y uno por detrás. Vale, me tantea, viene el gordo. Ahí antiguamente se podía meter un pesado, pero creo que lo quitaron. He intentado hacer parry eso. Me va a reventar el gordo, ¿eh? ¡Bueno, bueno, bueno! Vale, ni de ejecutar me acuerdo. Ahí va la leche. Esto sí que ahora va al suelo, ¿no? Que tengo venganza, vale. ¡Vamos! ¡Vamos ahí, Yuguito! Vamos ahí, la ruina de combate. Pero bueno, nos hemos matado dos. Imagino que también habrá gente nueva, no he mirado ni los niveles. No, 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 por favor. Buah, abajo. Habéis perdido la zona C. Me da culpa. Por lo menos he matado ahí un gordo y no sé ni lo que era el otro. He matado algo y no me he dado ni cuenta de lo que era.
Vale, creo recordar que tengo que estar el conquistador. Al ser defensivo me parece que ganaba igual de puntos, tanto haciendo holding en un punto, como matando minions, como matando jugadores. Así que me interesaría estar defendiendo un punto de estos. Y ya que me he puesto lo de revivir rápido, moverme también bastante entre puntos. Y el tema de minions no. La habilidad que solía ponerme yo era la de regenerar energía con los minions, pero por algún motivo no me la he puesto. Un chino, este me va a dar, ya os lo digo. O sea, no sé si el tío es nuevo o no, pero ya os aviso. No tengo ni idea de... Pero si lleva inbloqueable y si salgo volando. Me la he jugado ahí a intentar tirarle fuera a una chamana. Vamos para abajo. ¿Por qué no se cae? Tiene los pies pegados al suelo. Creo que esto es lo peor que se podía hacer. Pegar 2 a 1 cuando tiene tan poca vida porque le das más ventaja. Buah, ya le vieron gordo. Si entramos al combate, no es para hacer algo así. Si no es tontería darle venganza. Vale, nos aseguramos aquí un par de golpes. Yo lo que quiero en realidad es curarme. Y para eso, o ejecuto, o me quedo aquí, en punto. Estoy muy verde, por si no se había notado. Vale. De momento somos azules, estamos ganando. Increíble. La primera partida que voy a jugar a Foreigner lo vamos a ganar. Gracias, equipo. ¿Seguimos teniendo bot? No. Bueno, ahora solo tenemos un bot. Ya me han dado la pasiva 2, que si mal no recuerdo era la que golpe de escudo hacía daño. Estamos jugando con gente de nivel muy bajo, yo creo. Yo qué reputación tenía, 9. Estamos jugando con gente... Bueno, claro, aunque sea gente, hay un reputación 6 y un reputación 1. Seguramente ese reputación 1 me pule en experiencia ahora mismo. Pero quiero decir, tampoco estamos jugando aquí con gente que lleve 2 años viciando sin parar, porque se notaría, estaría dando para el pelo. Y ya habéis visto que el que más me ha costado ha sido el personaje de los chinos, porque es que no me entero. Hasta que no empiece a pelear con ellos bastante. Si no viene nadie aquí, me va a mover. Vamos a intentar revivir gente, vamos a intentar hacer algo. Habéis perdido la zona. Sí que es cierto que si me quedo ahí también voy puntuando doble, pero es mucho más aburrido, ¿no? Vamos a ver si llegamos aquí un res. No hay nadie en el suelo ya. Vamos a ver si llegamos a salvar a un compi. Creo que esto era de lo mejorcito que tenía el conquistador. El llegar, empujar a uno y le quitabas presión. Y luego morías tú vilmente a manos de el chino y el gladiador. Uy, ¿cómo está ese, eh? Qué asco me da pelear contra estos personajes que no conozco, en serio. ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! Oh, me encanta tener un compañero buscarle, aunque le haya fastidiado todo el combo. Y este astuto ha venido aquí a curarse, que es el que había dejado un toque antes. No. Pues digo, no, porque se iba a tirar de panza, no me lo ha hecho. Enemigo rompiendo filas. Vale, vale, rompiendo filas. Enemigo reagrupado. Oye, pues igual pillo la expansión, me está trayendo muy buenos recuerdos del juego. Me echaban falta algo así, PvP. También imagino que es mono de estar tanto tiempo sin jugar. Ya os digo que el primer vídeo tenía que ser con el conquistador sí o sí, ¿vale? No me iba a coger ningún otro personaje, porque si estoy PC en el juego, imagino que este es con el que menos PC estoy. Pero tengo que probar el tanque nuevo ese, ¿eh? Tiene pinta de... ¿Puede ser nuevo main? No lo sé. Tengo que probarlo. No sé muy bien qué hacen ellos luchando aquí, ¿eh? Porque... Ah, no, vale. Han salido de la ruptura. Han vuelto a entrar. Rompiendo filas. Yo me voy a ir de ahí. Me voy a curar, lo siento. No puedo revivir a 2. Están ahí todo el equipo. Vamos a jugar con cabeza. Solamente teniendo A, les tenemos en ruptura, así que hay que mantener A. Viene toda la tropa. Estamos 2. Vale, a buscarle. Me da seguridad, tenemos que buscarle conmigo. Bueno, eso es esa carga de no me ha dado tanta seguridad. Pateado.
No, por favor. El buscarle que se quede con dos. A mí, dejadme. Vale, que yo voy a mi ritmo. ¡No! 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 ¡El cogimiento! ¡Guarde ahí! ¡Vamos! Venga, una vez nortita. Vale, ahora sí que sería muy interesante. ¡Dale una, por... Vale, subida de nivel. ¡Quítatelos! ¡Quítatelos! Gracias, equipo. Ya está, ¿no? Tengo el rap. Oh, Dios mío, esto no lo han terminado todavía. El spawn. Uf. Oh, esto es nuevo también. Ganadores, defensores. Ah, digo, ¿dónde estoy yo? ¿Qué pasa? Ahí me ponen escondido, ni siquiera salgo. Muerte, entonces no sé si he hecho una buena puntuación en... aceptable. Yo creo que ha sido aceptable. Ay, seguramente me falte también mucho equipo. Seguramente también he tenido ventaja respecto a los enemigos porque tenía el equipo un poco superior. Aunque si mal no recuerdo, ya no afectaba tanto como antiguamente. Ha estado bien, ha estado bien. Montones de cosas aquí nuevas. ¿Qué leches es todo esto? Me tengo que poner ya. Bueno, chicos, pues hasta aquí la partida. Es lo que quería un poco retomar por honor, retomar el canal con este juego, que fue pues con el que empecé a meterle muchísima caña al principio. Y espero que os hayáis entretenido un poquito, espero que lo hayáis pasado bien, espero que os haya gustado verme apalizado, aunque creo que aunque sea un poquito más que un bot de nivel 1, guerra he dado más que un bot de nivel 1. Si os ha gustado, no olvidéis, como siempre, dejar vuestro like, suscribiros al canal para más contenido de For Honor y otros juegos que ya tengo en mente ir subiendo. Y ya sabéis que me podéis seguir en mi Twitter, @yukogames, donde iré informando de todas las novedades, como siempre solía hacer, poniendo en todos los vídeos nuevos que vaya subiendo al canal. Dicho todo esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.